amor, ¿qué hace aquí? Ya, ya. Mi amorcito. Me has mentido. ¿Yo? Mi amor, si yo contenta cuando lo vi. Me has mentido. ¿Y yo por qué le he mentido, amor? Porque sí. No moleste, si yo estaba bien contenta cuando lo vi, yo ve. Pero usted, yo no. Te las mando bien. No, amor, no sea así. No sea así. Porque yo le esperé. Y yo donde lo vi, ay, yo, mi corazón me brincó contento. Dije, por fin, me voy pero con Carmelo. Usted, no. ¿Y por qué, pues? Por lo que hice conmigo. No sea así. ¿Me mentiste? Yo no, si yo no estoy aquí, como le prometí. No. ¿Ah? Yo estoy aquí, mi amor. ¿Es porque yo vine a tomar agua aquí al pozo? Por eso, pero yo... Es cierto que no los encontramos allá donde íbamos a encontrarlos. Pero yo aquí, ya que lo estoy viendo aquí. Pero aquí no es allá. Ahí, por allá eso, fue. No, pero para mí es lo mismo. El lugar no importa, sino que nos acompañemos. Que disfrutemos. Horas. No. ¿Qué? ¿Ya no me quiere, pues? ¿Ah? Ya no, dijo. Bien, mi amor. Bien, no sea así, no sea así. ¿Cómo es que no me lo voy a acercar si yo lo quiero? Porque lo que hizo conmigo. ¿Yo qué le hice, pues, amor? Le dije, allí nos vamos a reunir. Yo allí fui. Y yo esperé y esperé más de 2 horas. Pero yo fui a buscarlo allí. Y de por eso donde no vi que por eso me vine caminando por acá. Y mira dónde lo vine a encontrar. Siempre el destino nos ha juntado. El destino sabe por qué nos ha juntado aquí. Para que pero sigamos no, nuestra relación. Me dijo, aquí espérame la quebrada. Por eso, pero yo llegué y no lo vi. Dije, yo me voy caminando, tal vez Dios nos, me lo pone siempre en el camino. Y mire. No, no. Bien, no sea así, corazón, no sea así. No sea así, ¿sí? No se enoje. Acompañémonos. Yo venía contenta cuando yo lo vi. Dije, ah, pues qué bueno que no se arrepintió, que en otra parte me está esperando. No sea así. No. Y allí sí no, dije, ¿por qué? Allá me mentiste. No, si yo no le he mentido, no estoy aquí, pues ahí lo andaba buscando. Que yo no le he mentido. Bien, para mí sí. Aquí estoy, que ya nos encontramos, no para sea mí así, sí, no. Una gran mentira. No, no sea así, amor. La verdad es que yo lo quiero y no... Y no quiero que estemos enojados, corazón. ¿Por lo que me dice? No, si yo lo fui a buscar y dije, ¿y dónde no está? Lo voy a buscar, voy a seguir caminando. Yo tal vez me lo encuentre y mire. De la obra que me dijo. Pasé más de 2 horas. No, no sea así, corazón. Yo sí lo quiero. Yo lo quiero, no se enoje. No, no, le ponga las manos, sí. No se enoje. Uno se enoja por eso, ¿verdad? No, pero yo, mi deber fue llegar ahí. Que usted se había venido es otra cosa, pero yo sí lo quiero. La verdad que cuando lo vi aquí en la pila, pues me sentí tan feliz. Dije yo, bueno, siempre lo encontré. Dios sabe por qué hace las cosas. Pero usted, yo no. ¿Y eso por qué? Por la gran mentira. No, es que no le he mentido, yo sí estaba ahí. Llegué allí al puesto, que usted ya no sabe otra cosa. No. Usted fue el que se retiró antes del tiempo que habíamos no, dicho. Tampoco. Pero no, no sé cómo me dijo. ¿Cómo no? Yo al puesto llegué donde habíamos quedado a reunirnos. No, no fue. No, ah, ¿cómo no, me no dijo? Amor, ahí estaba yo. Si no hubiera sido así, no hubiera llegado. Porque si usted no hubiera tenido idea de acompañarme, me hubiera dicho no. Claro que yo sí estaba dispuesta de acompañarme. Se lo dije ahí donde fui a traer agua. Que yo eso estaba deseando que usted me dijera eso, porque ya mi situación estaba muy difícil. Yo al nomás que me dijo, por eso le dije que sí. Y si hubiera sido así, yo no hubiera ido a dejar la bolsa. Quisiera dejar que le dije que hubiera dejar. Sí, un poco de basura me vas a dejar. ¿Basura se pone? Basura es mi ropa, no moleste. Basura. Y mi ropa llevada en la bolsa. Basura. ¿Verdad? No, a mi ropa fui a dejar ahí donde vi, no cabrón. Yo sí contento tengo. Iba a dejar no, la bolsa amor, y, no. Y un poco de basura. No, no moleste, será mi ropa. ¿Cómo crees que basura? ¿Basura se pone? No, mi ropa le he llevado allí. Basura se pone. Ah, pues bien. Entonces, a saber que fue a recoger a otro lado y no cumplió con lo y que no yo había dicho. ¿Y no estaba la quebrada donde estaba, pues? No, la bolsa la vi dejar ahí donde los palitos. ¿Se acuerda que le dije? Mi bolsa ahí estaba ahí la seña. Ahí vaya, entonces seña. Ahí estaba mi pero ropa. Pero era basura. Ah, pues no, lo que pasa es que usted, a ver qué fue a agarrar y mi no. Ropa está, y mi no. Ropa he dejado llevado entonces, yo. ¿Entonces ropa es basura? No, porque mi ropa estaba ahí. Ah, pues usted es el que se ha equivocado, entonces por eso no, se vino. No, no me no fue a agarrar la bolsa que era. No. Ah, pues yo no, contento, usted está confundido bolsa. Entonces, a ver qué ha ido a agarrar y se contó diciendo que era mi ropa. Yo contento, agarré la bolsa. Toda mi ropita llevaba ahí que estaba dispuesta a irme con usted. Pero ahí sí no sé. Ah, pues usted se equivocó de bolsa entonces. Porque eso es... me lo hubiera dicho. No, yo claro que me quería acompañar, si no, no hubiera
y dejar mi ropita allí. Porque yo contento allí. Iba, dije yo, aquí está así escándeme que Darwin y mi hija viera todavía, fui a dejar la bolsa allá. No, hoy usted me sale con eso porque diciéndome que es basura, no moleste. Basura. Vaya, porque dice que es ropa ahí. Era mi ropa, porque era mi ropa, una bolsa negra que le fui a dejar ahí. Y entonces basura es la ropa, ¿no? También. Entonces, a ver, ¿dónde es que ha ido? Está confundiendo mis cosas. Y no, yo la he visto allí. Yo contento y todo, iba alegre. Va, yo también, por eso voy a dejar la bolsa, porque estaba alegre que me iba a acompañar con usted. No, tampoco mi ropa ahí es viajada, pero dije yo, ay, ojalá haya caído a traer la ropa, dije, para que así ya solo me voy yo con él. Pues yo fui. Arregló donde estaba, donde me dijo. Pues sí, que ahí había dejado. Y dije yo, pues, basura se pone de ropa, dije yo. ¿Cómo? No, mi ropa estaba allí. Bueno, porque basura. No. Dije yo mismo, dije yo, mejor ropa le puedo comprar que esta basura. Ah, tampoco me insultes, si mi ropita es sencilla, pero con mucha honra la ando puesta. Sí, era mi ropa, porque ahí iba mi vestido y mis cosas. Que no, sea, poco de basura, no, dije, pues que sí, es cierto que sea un pobre yo, pero no quiere decirte que me voy a ofender con mi ropa, mi historia es decente. No, dije humilde, que pero no le compraba mejor ropa. No, tampoco, porque ahí iba buena ropa, para mí es buena ropa porque yo soy humilde. Incluso sí, que una morra de almohada. Pues no, yo es mi ropa puesta ahí, tampoco me voy a llevar morra, que estoy loca. Dije yo, es de almohada y yo una gran morra, ¿sí? Ah, pues no, yo, ¿cómo acá de loca me ha visto? No, tampoco. Entonces, pues, ¿por qué me está ofendiendo así? Que yo llevo mi ropita llevaba allí. No, pero basura, entonces dije yo, ¿qué mejor ropa le podía comprar? Pues bien, no moleste, dije yo, pues ya que yo venía inclusamente a buscarlo. Ah, yo contento por la ropa allá y donde usted me dijo. Vaya, yo le dije, a tales horas voy a llegar a la quebrada, ahí me tenía que esperar usted. Sí, me dijo usted, sí. Yo venía. Incluso me encontré a los muchachos. Me encontré a los muchachos y ellos ahí, como siempre, contentos. Y de repente me dijo René, dije, no, es que el niño está llorando. Me dijo, quizás algo le pasó, porque yo. Y yo, ay, y usted cuando vamos a ver a Carmelo, que los hemos quedado reunidos ahí, que nos acompañamos, le dije. Pero voy a ver si está ido, porque me esperen, lo que en una carrerita voy a traer el niño. Le dije, no, me dijo, vaya a ver el niño, que nosotros le decimos a Carmelo. Y vine yo, le dije. Entonces díganle a Carmelo que me haga el favor de esperarme allí donde está, le dije yo. Sí, que yo ya voy a llegar, le dije. ¿Le esperé? Que yo ya voy a llegar, que me espere allí, de ahí donde hemos quedado, le vaya entonces. Porque la razón que los bichos me dieron, mire yo, allá, mire, ligerito. ¿Qué razón horas le dieron los bichos? ¿Quién le esperaba? Que usted me esperara a mí. ¿Sí? Pero, ¿eso le dijeron ellos? Sí. Vaya, ¿y usted qué hizo? Estame más de 3 horas, me estoy allí, mire, que el caballo está amarrado aguantando hambre allá, por estar esperando a usted. Yo le mandé a decir con los muchachos, díganle que voy a ir a ver el niño, que ya regreso. No me dijeron que le esperara, me dijeron ellos. ¿Por eso? ¿Y usted me esperó? Le esperé, más de 3 horas me esperé allí. Yo va de vigías para arriba y esté el caballo aguantando hambre allí. Pero yo porque me fui a ver el niño y por eso iba a regresar. Porque el caballo lo andaba supuestamente para irnos más rápido. Ay, Dios mío. Pero la mera verdad que yo sí estaba dispuesta, pero ahí me regresé a ver al niño. Igual estaba. Pues, la mera verdad que no entiendo eso, que han hecho los potes. Porque ellos me dijeron que él esperara, y más de 3 horas allí, y el caballo aguantando allí. Díganle, le dije yo, solo díganle, le dije yo. Que le di, si mira a Carmelo, díganmele que llegue donde los hemos quedado de reunir. Vaya, ellos me dijeron que le esperara. Ay, Dios mío. Pero vale. La mera verdad que yo sí estaba dispuesta. Igual a yo, si yo estaba. Pues la mera verdad yo estaba dispuesta, pues, pero como siempre hay atrasos que uno, pues que uno nunca piensa eso, pues. No, eso sí, así. Yo venía con todo, de repente ellos me dijeron, no, mira, preocupe, nosotros le vamos a llevar la razón a Carmelo. Entonces ellas no dieron la razón que yo di. No la dieron, va. Pues ahí vamos, bueno, no la dieron. Bueno, María, ¿qué les pasa? Nosotros le íbamos a comprar y cuando íbamos a hablar de ahorita, ¿no? Aquí usted que viera que la mera verdad es que sí, Mari. ¿Qué les pasa? Un malentendido pues nos ha hecho que tenido discutamos. Un malentendido que ha habido entre nosotros. ¿Así? Como siempre hay malos entendidos. Y que me están bichos. ¿Cuál malentendido? Pues? Es que yo le mandé una razón a Carmelo y le dijeron otra. Pues allí, entonces aquí está el error. ¿Y quién es? ¿Qué bicho? Juan René. A ellos les pedí de favor, les pedí yo para que Carmelo. René anda con esa sinvergonzada. ¿Sí? Ellos me dijeron que le esperara. Y le vinieron a decir otra cosa, Carmelo, hay que ya confundieron. Mire, Mariela, miren a mi nieta. Juan ande engañando a René. Pobre René, ya lo anda,
Bobito. Y aquí vayan bien porque Bobito me hecho, más. Me han hecho quedar más yo contenta con que, y me iba a reunir con Carmela y yo le dije otra cosa. No. Y yo contento igual también. Ese Juan tiene una cizaña que es para meterse al pobre René y él. Ya lo conocen ustedes. Que sí, ya. ¿Y qué pasó pues de más antes, la historia más antes de que ustedes ya habían quedado de a toque? Sí, ya estábamos de acuerdo en lugar, a dónde. Pero como yo estuve en atraso, le dije a René y a Juan, llévenme de esta razón, Camilo, si lo mira. Vaya, me dijeron ellos, salieron contentos que le iban a decir. ¿Qué le dijeron a ellos? Pues si hasta había mandado una cosa antes. Y usted creyéndole. Sí, yo les creí, pues como yo nunca pensaba que ellos fueran así, ¿verdad? Imagínense, pues me han hecho quedar mal a mí porque yo. Aguantando hambre. Pero imagínate aquel día. Te hicieron quedar más que el billete que aguantaba en el falso. Imagínese. Sí, ay, es que ya falso. No mucho le creas. Ese Juan, cuando le dice a René, ¿sí? Él hace las cosas sin saber. Se van así. Pero claro. Si de un solo van a meter la jica. Imagínese, no, aquí me encanta hacer mala mía, porque ay, él perdió su tiempo. Y pues yo de también. Vaya, ahí los dos, pues. Si como venía yo, cariñoso. Como ella. Pues si venía cariño, si él me sale enojado. Ay, no viera que me andas haciendo quedar no, mal. ¿Me han hecho no, quedar mal aquí? El que dije, María, la que le voy a contar, ajá. Que yo a René y a Juan lo vi vestido de mujer. ¿Qué? ¿A René? Sí, a los dos vestidos. Pero cuando me dijeron a mí que se iban a llevar la razón, no, andaban de hombre, vestidos de hombre. No, vestidos de mujer, porque dice que yo, mire, me equivoqué, se lo puedo decir aquí. Yo, mire mi bolsito, le dije, así. Ay, así te le dije yo. Y este es mire, ahora qué feo está grabando. Dije que yo me equivoqué. ¿Vos le dijiste a René? Pues si andan bien las mujeres. Que eran mujeres, va. Piernuda la mujer. Pues sí, como bien explicaditas y bonitas se miraban. Sí. Y miren, y ellos así, no daban rostro. Viste una Charlie y una Morena. Y el pollo, y ellos se despreciaban, va. Ay, me voy a fijar, va. Y sale un... Imagínense lo que andan haciendo, pues yo mandando la razón. ¿Qué le consejo a la María? Mira, el consejo que le doy es que platique con él. Pero ahí Juan es el que le estaba sonsacando a René. Porque vaya René. Siento que Juan es el con un vestido. Pues sí. Sí, con un vestido. Sí. Gran vestidón. Bueno, pues yo me voy porque la mera verdad es que Carmelo no me quiso creer lo que yo le dije, así que me voy. Se va a enojar también, dijo. Pero como aquí estamos hablando, lo que es, dijo, porque dice que vaya ellos vestidos, los dos. No, vaya René con vestido. Ya, Juan eso de con falda. Ya demasiado, ya se está pasando. Para que vea María. Y no te a ver cómo rosada. Mandar. Vestido, porque yo me equivoqué con ellos. Hace una tanga rosada. Sí. Y lo viste, ¿sabes? Le viste la tanga. Pues sí, pues te la andaba. Y donde levantó la falda, sí, el vestido se le vino. Te enseñaban las piernas. Sí. No, este es usted. Y yo equivocadamente les hablé. Mucho. Más que mira, qué decepcionada me siento y me da pena también. Vaya, pero es bueno, fíjese que entonces le doy que platique con él. Voy a hablar con él porque ajá, ya está saliendo de él. Porque no es bueno lo que está haciendo. No. Hasta le va a robar sus tanques. Demasiado. No, pero yo voy a buscar a René. Yo le voy a decir que ya demasiado lo que está haciendo. Porque si usted no le dice. ¿Por qué? ¿Y para qué quiere otra mujer en la casa si un hombre no, quiere? Un hombre. Pues sí. ¿Para qué quiere que estén dos mujeres? ¿Para qué vamos a estar dos mujeres? No. Casi está haciendo realidad lo que yo le digo cuando anda juntos. ¿Quién es la mujer de usted? Le digo a René. El René dice que Juan dice que él. Pero hoy que los dos andan con vestido. Los dos son mujeres. Los dos son mujeres. Entonces, los dos. Ni uno ni otro hombre, no que y por eso andaban lastimados porque les dije amujerados, pero creo que les. No, pero quedando. Yo me voy a ir a reclamar ahorita. Voy a buscar a René. Voy a buscarlo. Yo le voy a hablar con él, le voy a hablar con él. Ya muchas gracias.